Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más al programa Juntos Construyamos la Universidad Estatal de Aysén. En esta oportunidad nos acompaña el Seremi de Educación, el señor, aquí lo voy a recordar, Patricio Borges Antimán, con quien vamos a conversar acerca del importante seminario que se llevó a cabo a principio de esta semana. Pero antes, sin dejar de saludar a los paradocentes que hoy día celebran su día. Cuéntame, Seremi, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, un saludo a ti y a través de las cámaras del canal, saludar a toda la teleaudiencia que esta hora nos acompaña. Tal como tú dices, se está celebrando aquí en la región de Aysén un hecho que es tremendamente relevante a propósito del tema de la educación, de reforma y de universidad. Los asistentes de la educación están en su Congreso Nacional número 37. Es un espacio importante, van a discutir a propósito del tema de la reforma, así que yo quiero enviar un caluroso saludo a ellos y sobremanera a un grupo musical que se presentó hoy día, Huella Sureña, hijos de asistentes de la educación. Me comprometí a saludarlos también. Un grupo fantástico de niños y niñas dedicadas al folclore. Éxito a los paradocentes en el Congreso y que ojalá sus justas reivindicaciones encuentren eco. Entiendo que así va a ser. Ese es el compromiso de la presidenta Bachelet. Así es, una labor importante que desempeñan los paradocentes como apoyo al sistema educacional en nuestro país. Y bueno, de desafío importante vamos a hablar hoy día, ¿no? Se realizó este lunes el seminario Desafíos Universitarios de la Vinculación con el Medio. Una actividad, este es el segundo seminario que se realiza, que tiene epicentro en nuestra región. Esto fue en el Hotel Diego de Almagro, donde se reunieron diferentes actores públicos y privados. Estuvo la intendenta regional Jimena Órdenes y diferentes diplomáticos también relacionados con el tema de la academia y específicamente relacionados con el mundo de la educación. Cuéntenos, Seremi, ¿cuál es la importancia de poder realizar este tipo de instancias? Porque si bien es cierto, están los diálogos ciudadanos, están las reuniones del comité y ahora este seminario que también fue abierto a la comunidad. Efectivamente, esto se enmarca dentro del proceso de creación de la Universidad Regional. Después de 36 diálogos ciudadanos, se formó el Comité Ejecutivo, presidido por nuestra intendenta Jimena Órdenes, Comité Ejecutivo, que está encargado de ver temas más específico, universidad y su misión, visión de la universidad, los focos que debe tener universidad y, como decías tú, vinculación con el medio, universidad y gobernanza, las formas de gobierno fueron los temas que se trataron en esta oportunidad y es importante el contexto en el que se da esto porque significa una parte abierta a la comunidad, pero también está presente nuestro comité ejecutivo que recibe los insumos de una serie de exposiciones de especialistas. Estuvimos acá don Roberto Fantuzzi, del área empresarial, tuvimos al rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Aldo Valle, a doña Fernanda Cri, que es representante de la División de Educación Superior, sobre todo el tema de universidad y vinculación con el medio. Y la idea es que ellos puedan ir recibiendo insumos que les permitan, esto es durante las jornadas de la mañana, que les permitan insumos que les permitan ir teniendo una visión más amplia sobre el tema para la tarde después, posteriormente, dedicarse a un trabajo más bien de comisión en donde se va elaborando a partir de lo que han leído, de la documentación previa que se les ha entregado, de las exposiciones de los especialistas, se van tomando algunos acuerdos que a veces son acuerdos y a veces son disonancias o diferencias que van a tener que quedar plasmadas. No todo va a ser acuerdo, van a tener que quedar plasmadas en el documento final que va a entregar este comité ejecutivo. Nosotros esperamos, nos queda la última reunión 29, 30 y 31 de enero, el mes de febrero, para elaborar este consolidado que junto con el consolidado de los diálogos ciudadanos se entregará a la presidenta Dios mediante en el mes de abril cuando esté aprobado el proyecto de universidad regional en el Congreso. Seremi, bueno, vamos a destacar también que son asistentes de la educación, no para docentes. Gracias por el... Lo aclaramos a la ciudadanía. Muy también, bien dicho, hay que rigurosidad en los conceptos. Así es. Asistentes lo de la educación. Aclaramos ante la ciudadanía y le mandamos, obviamente... Si el profesor no va a hablar bien, ¿qué le podemos pedir al resto? Así que así mis es. Disculpas. Y le enviamos un caluroso saludo a todos ellos que me imagino claramente tienen una proyección de su labor en los jóvenes, en los niños. Efectivamente, no es cualquier trabajo, no son cualquier sostén trabajo. Y un soporte fundamental para el desarrollo de la reforma educacional. Así efectivamente. Es. Bueno, Seremi, se hablaron bastantes temas interesantes en el seminario, llamó la atención la diversidad de actores que participaron en él, gente de la ciudadanía, gente del mundo público, gente del estudiantado. Vemos ahí las palabras iniciales que dio la intendenta regional de Aysén.
básicamente rescatando la importancia de poder generar este tipo de encuentros y poder dialogar acerca de las proyecciones que se van a realizar a través de esta universidad. Mira, un detalle importante que lo ha repetido permanentemente la intendente, y tenemos, dice la intendente regional, una oportunidad histórica. No vamos a crear, no podemos crear cualquier universidad, tenemos la posibilidad de innovar. Desde ese punto de vista, el trabajo del Comité Ejecutivo y recoger los diálogos ciudadanos para el primer rector que venga va a ser un tremendo desafío. No estamos pensando en una universidad solo como qué tipo de carreras vamos a dar. Estamos pensando en una universidad distinta, diferente, de alto estándar y que de alguna manera nos permita dar un salto en materia de desarrollo aquí en la región de Aysén. Y uno de los temas que se trataron en esta oportunidad fue el marco de cualificaciones y vinculación con el medio. Estuvo Fernanda Cris, jefa del Departamento de Financiamiento Institucional de la DIVESUB. El vínculo al desarrollo regional y la educación superior con Claudio Rojas, el rector de la Universidad Católica del Maule. También la valoración de los pueblos originarios con Ricardo Herrera de la Universidad de la Frontera. Responsabilidad social universitaria. Ese es un tema, y bueno, y diversos temas además relacionados con la televisión universitaria, con la vinculación de la universidad y, como lo mencionaba usted, con el presidente de ASECMA, el señor Roberto Fantuzzi, que habló también del vínculo entre el mundo estudiantil, los universitarios y la empresa, algo fundamental para poder generar y proyectar el empleo en el país. Pero uno de los temas interesantes que se trataron fue el tema de la responsabilidad social. Y ahí me quiero detener, Seremi, consultándole, ¿cómo se va gestando esta responsabilidad social en una región pequeña todavía, donde existen muchas cosas por hacer, y cómo podemos ir desarrollando esta conciencia en el estudiantado? Bueno, sin duda que es un tema tremendamente importante, y yo quiero recordar, entre otras cosas, creo que lo dijo el señor Fantuzzi, la responsabilidad social no puede ser solamente minimizada al concepto de hacer cosas por la comunidad. Hay que tener mucho cuidado, porque en realidad hay cuestiones que la universidad de por sí, de suyo, producto de las características propias de una casa de estudios superiores, tiene que hacer. Pero el concepto de responsabilidad social implica poder tener, a juicio de los especialistas que estaban ahí, un vínculo de mayor cercanía con la comunidad. No podemos, antes de hablar de responsabilidad social, no podemos sino hacernos cargo de la primera y gran obligación. Esta universidad, este rector que venga, tiene que trabajar en conjunto con las fuerzas sociales, de tal manera que la gente de la Patagonia, no solamente a través de los diálogos, sino que también sienta que en el devenir futuro de esta casa de estudio vamos a estar considerados. Ese es un primer elemento, y a partir de ahí, en la conversación con la comunidad, determinar y detectar en conjunto. Esto no es el tema de que un grupo de especialistas determina qué es lo que le falta a Coyhaique, a Tortelo, a Aysén. No es llegar y hacer acción social. No es así. Y a veces lo relacionan como la responsabilidad social de las universidades, en cómo vamos a hacer caridad, vamos a hacer ayuda social. Es mucho más profundo, como una vez que nos sentimos integrados y que los patagones sienten que esta es su universidad y esta universidad conversa con la gente a través de mecanismos que tendrán que definirse, órganos colegiados que permitan la participación de representantes o de personajes representativos de la ciudadanía, a partir de ahí generar vínculos que permitan determinar cómo, a través de la cultura, a través de la preservación de nuestros patrimonios, a través del deporte, a través del arte, nosotros vamos generando espacio para ir desarrollando y haciendo crecer a nuestra comunidad. Pero sin duda que la primera tarea, la explicaba muy bien quienes exponían, la primera tarea, antes de hablar de responsabilidad social, es que esta universidad dialogue. Un actor importante, por ejemplo, decía, es poder trabajar de cara con el Consejo Regional y de cara a esta universidad y sus planes estratégico con los planes de desarrollo regionales. ¿Qué duda cabe? Si lo que queremos es una casa de estudio que irradie, influencia toda la región y permita, como hemos dicho, hasta la saciedad, dar un salto en materia de calidad y hacia el desarrollo, tiene que estar esta universidad dentro de tantos actores vinculadas con el Consejo Regional y vinculada con los planes de desarrollo estratégico de la región. Así es, Seremi, pero ¿cómo podemos ir vislumbrando estos temas de responsabilidad que se puedan tener con la región? ¿Cuáles son los temas que enseguida es posible poner en el tapete y en la discusión para que se vaya generando un poco el movimiento social y esa relación entre la universidad también y los actores sociales? Bueno, hay algunos tópicos que se plantearon una vez realizada esta labor de inclusión, esta amalgama universidad agente de Aysén. Hay varios ámbitos en los que se puede avanzar: el deporte, la cultura,
el arte, la promoción de los derechos cívicos. Hay una serie de elementos que ahí se enunciaron. Nosotros tenemos que hacer el consolidado y ahí una vez que lo tengamos lo vamos a difundir. Pero también se dijo algo que es tremendamente importante. Porque fíjate todo lo que estoy nombrando, deporte, cultura, música, arte, etcétera, etcétera, y hay otros elementos más. Cuidado con la sobreexpectativa y recargar esta casa de estudios con la obligación casi suprema de que tiene que hacerse cargo de todos los problemas de la región. O sea, esto tiene que ser un proceso gradual y cuando nosotros decimos universidad que irradia influencia y nos ayuda en un salto en materia de desarrollo regional, esto empieza de manera gradual y progresiva al 2017. Hay que también, y se dijo ahí en la discusión en el Comité Ejecutivo, morigerar las expectativas. Usted que está escuchando esta hora, estimada amiga, estimado amigo, cuidado, el 2017 empezamos, pero de manera gradual, vinculándolos con la comunidad y desarrollando una serie de áreas que nos permitan en el cara a cara ir conversando e ir haciendo que la gente se siente identificada. Un ejemplo que daban muy, muy, muy práctico, creo que hacia allá apuntaba tu pregunta, Claudio, lo que pasa en la Universidad Austral, cómo el entorno, la arquitectura y el entorno natural en el que está la universidad hace que esa universidad sea patrimonio de todos los valdivianos. Yo estudié en la Universidad Austral y, por ejemplo, la universidad tiene clases de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo sigue abierta porque es un espacio obligado de encuentro de los valdivianos. Algo de eso también queremos para nuestra casa de estudios. Y hay que reconocer también la labor que cumple también todas las universidades en una región como la nuestra, la Universidad Austral, que tiene este vínculo también con el medio ambiente. Ellos se han encargado también de ir limpiando también nuestro entorno y cuidándolo. Hay que destacar las cosas buenas también que tienen las otras casas de estudio. Efectivamente. Una de las cosas que mencionó la doctora Gracia Navarro de la Universidad de Concepción fue y también ir desarrollando el tema de la moralidad en el estudiantado. Ir creando, ir concientizando sobre la importancia del servicio que finalmente recae en este compromiso con la comunidad. Vamos a escuchar las palabras de Gracia Navarro, y es de la doctora que habló sobre el tema de responsabilidad social en el seminario. Yo creo que desde dos líneas. Por una parte, el recoger a través de los diálogos, y ustedes ya han hecho bastante de eso, que son los diálogos ciudadanos, por ejemplo, recoger opiniones de las personas, opiniones de los grupos sociales, para ponerle contenido a la responsabilidad social, no para cambiar el concepto, sino para poner contenido. Pero por otra parte también traer perfeccionamiento, capacitación, tener gente informada en la temática que esté tomando decisiones. Entonces, bueno, sería un sueño, ¿verdad?, pensar que la gente que forme el equipo directivo de esta organización sea gente que conoce del tema, no solo que ideológicamente esté de acuerdo o sea partidario de que se trate una organización socialmente responsable. Entonces, yo creo que hay que ponerle contenido, preparación y además diálogos lo más transparentes posibles con la comunidad. Ok, muchas gracias. De los expertos que vinieron a exponer, y la señora Gracia Navarro hablaba de un concepto muy importante, de la calidad de quienes se van a hacer cargo de esta universidad, de la calidad profesional, de los diálogos, que es un proceso que se ha realizado en nuestra región y que es totalmente destacable, porque fueron, ¿cuánto? ¿36 diálogos que se realizaron a lo largo de nuestra región y que han permitido poder dándole forma, color, aroma, sustento a las ideas de esta universidad estatal impulsada por la presidenta. Pero hay dos conceptos importantes, Seremi. ¿Cómo vamos a responder a las demandas de calidad en las personas que van a estar a cargo de esta universidad y cómo le vamos a dar sustento para que efectivamente esta no sea un elefante blanco, sino sea una casa de estudio concreta, con investigación, con docencia? Efectivamente, mira, es increíble, pero en algún momento, creo que yo lo dije, no sé si en este programa, en un programa radial, alguien me hizo la observación de que para qué tantos diálogos ciudadanos y qué sabe la gente, la señora Juanita de universidad. Pero fíjate tú, Claudita y estimados amigos, cuando uno empieza, ya hemos tenido varias sesiones del Comité Ejecutivo, a escuchar efectivamente a los expertos, y yo puedo contrastar eso con lo que hasta aquí llevamos como sistematización de los diálogos ciudadanos, es increíble las coincidencias que hay entre la gente de a pie
¿Qué puede que no sea experta en universidad, pero que siente como suyo este proyecto? Y quienes a lo mejor estando alejados del quehacer regional tienen las competencias para hablar de educación superior. Pero contémosle a la ciudadanía del Seremi, ¿cuáles son las cosas que se rescatan de estos diálogos? Exacto. Por ejemplo, ¿qué recuerda usted de los diálogos que realizaron a través de la carretera norte, a través del sur de nuestra región? ¿Cuáles fueron esas cosas? La gran tarea que se le asignó a esta autoridad, al comité ejecutivo y a quienes están llevando la universidad, es lo que decía la doctora Gracia Navarro y que tú señalabas. Calidad, entendida esa calidad, calidad en los profesionales que van a estar en esta universidad. Esta universidad no puede ser una bolsa de trabajo para entregarle un espacio laboral a los amigos de o a los conocidos de. Eso significaría estar de alguna manera hipotecando la calidad. Tenemos que tener a los mejores docentes y académicos trabajando ahí. Calidad en el rector que se va a nombrar, calidad en la universidad que nos va a apadrinar, calidad en la infraestructura y en los recursos didácticos con los cuales se va a llevar adelante el proceso educativo. Eso se dijo en los diálogos y una de las cosas que más rescato, y tal cual, con algunos matices más o matices menos, lo han repetido todos los especialistas que han conversado con nosotros y le han agregado, insisto en el punto, lo dice también la doctora Gracia Navarro, diálogo permanente con la universidad, no solamente en este periodo, una vez que esté el rector y una vez que la universidad esté en régimen, dialogando con la comunidad. Ese sin duda es un elemento que ayuda a hablar de calidad. Muy bien, y lo mencionaba también el obispo Infanti, que estuvo en el seminario. Y escuchemos lo que comentó para que después retomemos acerca muy interesante de lo que significa el tema de la calidad y además de lo que significa esta proyección de la Universidad Estatal. Escuchemos. Siento que Aysén es una región privilegiada como para abrir las puertas al mundo y, entre comillas, exportar elementos de vida sana, vida buena, vida sustentable. Y éticamente tenemos la capacidad para hacer una reflexión, no solo preparar gente para el mercado, sino hacer una reflexión que realmente pueda darle un vuelco a este mundo tan atormentado que estamos viviendo. Y Aysén tiene esa capacidad y espero que por ahí se oriente la universidad que planificamos. Así es. Bueno, recordemos, obispo, que esta fue una de las demandas sociales del movimiento social de Aysén y que efectivamente responde a una necesidad de la comunidad de nuestra región. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene este proyecto de poder responder a las demandas de la comunidad? La responsabilidad de que no sea una universidad más en el país, sino que sea una búsqueda de responder a los desafíos del mundo actual. Y eso no es poco decir, porque Aysén tiene mucho que decir al mundo sobre cómo vivir en un planeta que estamos depredando cada vez más, cómo vivir en una sociedad donde hay enfrentamiento, guerra, violencia, destrucción, muerte de pueblos. Y que sea un lugar donde Aysén tiene experiencia también de encuentro de culturas. Escuchábamos las declaraciones del obispo de Aysén. Mencionó dos cosas importantes. Primero, que sea una universidad sustentable. Y segundo, que esta no es una máquina de hacer profesionales. Eso es muy importante. Estamos hablando de un espacio de formación, tanto en lo valórico como en lo académico. Hablaba de construir buenos profesionales, pero también buenas personas. ¿Cómo le vamos a dar énfasis a eso? Algo complejo y algo que efectivamente se necesita. Eso sin duda que tiene que formar parte, ya hay un esfuerzo preliminar, de lo que es la misión y la visión de esta casa de estudio. Y del perfil del Exactamente. Estudiante. Nosotros, insisto en las palabras de nuestra intendenta regional, no podemos darnos el lujo de volver a repetir lo mismo que ya existe. Para eso no sigamos. Tenemos que hacer algo distinto. Ser gente tiene mucho que ver con lo que estaba señalando el obispo Infanti, a propósito no solo de ser una universidad, más que una universidad que entrega títulos, una universidad que se preocupe de la formación humana. Yo creo que la gran frase, a propósito de lo que hizo el obispo Infanti, la
lanzó en la primera reunión del Comité Ejecutivo Eric Goles, cuando hablaba de que esta universidad tiene que tener como norte formar ciudadanos, personas que vivan en este mundo de manera distinta como nosotros. Seremi, y en este contexto de formar personas y formar efectivamente profesionales que se vinculen con el entorno y a su vez profesionales que tengan el componente humano, que efectivamente estamos hablando no de cualquier profesional ni máquinas también del conocimiento, sino estamos hablando efectivamente de lo que significa formar personas que efectivamente puedan entregar un buen aporte a la región. Yo lo quiero invitar a usted en su casa y quiero invitar también al Seremi a escuchar las declaraciones de Roberto Fantozzi. Él hizo una entretenida presentación, todo un personaje, pero él tiene bastante experiencia en la vinculación que existe entre el mundo universitario, esta nueva masa trabajadora y también la empresa, algo que efectivamente tiene relación en esta universidad estatal. Vamos a escuchar lo que nos comentó don Roberto Fantozzi y luego vamos a conversar con el Seremi de Educación que nos acompaña en esta oportunidad, el señor Patricio Borges, acerca, bueno, de la presentación de don Roberto Fantozzi y también lo que nos comentó. Don Roberto, ¿cómo se podría generar este vínculo entre la universidad estatal y la empresa, específicamente con empresas como la salmonicultura, que son empresas establecidas en nuestra región? Lo que sucede, oye, que la universidad y los empresarios vivimos en burbuja, y eso tenemos que evitarlo, porque nos tenemos que realimentar. Hoy día estamos compitiendo con el resto del mundo. Es muy importante el conocimiento, más incluso si uno analiza la situación actual de las reformas que vienen. El análisis de esta reforma debería partir desde propiamente de la universidad, porque lo miran desde una perspectiva técnica. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es distinto. Hace 40 años seguramente se podría vivir sin unir estos dos mundos que son totalmente distintos. Don Roberto, ¿y cómo conquistamos a los empresarios para que crean en los jóvenes que posiblemente va a ser esta primera camada de jóvenes que egresan de esta universidad? Lo que pasa es que el lenguaje a veces, y esto lo digo con cierto grado de humildad, el lenguaje de los universitarios a veces humilla al empresario, porque es verdad, el alumno que viene de una universidad tiene mucho más conocimiento que un pequeño y mediano empresario que a veces es autodidacta. No hay que olvidar que la mayor parte de los actuales millonarios del mundo son autodidactas, nunca han pasado por la universidad. Y si tú analizas, ni Bill Gates terminó la universidad, ni Steve Jobs terminó la universidad, entonces a veces son de un nivel de preparación menor, pero tienen esa creatividad innata en los seres humanos que algunos lo tienen más desarrollado que otros. Escuchábamos a don Roberto Fantozzi, presidente de ASEXMA, que nos hablaba, bueno, usted participó y le encantó la presentación. Efectivamente, hay cosas que no la puedo contar a esta hora porque es horario todavía para menores, así que la voy a dejar para otra oportunidad, pero muy didáctico. La gente la puede buscar en las redes sociales. Puede buscar en las redes sociales. Sí, mi condición de profesor y en un programa ligado con la Seremi Educación no las voy a contar, pero muy didáctico y muy potente el mensaje. Fíjate que él habla de un tema que también lo dijeron otros en conceptos más de los especialistas, de la bidireccionalidad en el tema de la vinculación con el medio. Hoy día es muy pobre, desde el empresariado hacia la universidad, muchas reticencias, y qué duda cabe, lo dice también, desde la universidad y desde el mundo de la academia hacia los empresarios. Hay muchos empresarios que efectivamente, yo también los conozco, tengo familiares que no fueron a la universidad, no tienen títulos ni posgrados, pero son tipos innovadores, creativos. Entonces, esa simbiosis yo creo que tiene que estar presente. Fue muy didáctico en el sentido de que, si me preguntas a mí, porque alguien tiene que dar el primer paso, yo no creo que van a ser los empresarios, yo creo que es la universidad, la tarea de la academia, a propósito de vincularse con el medio, la que va a tener que salir a buscar y a generar confianza, y en eso el lenguaje del respeto y de la inclusión tiene que ser muy importante del futuro grupo académico para generar esta simbiosis, porque necesitamos que duda cabe el mundo empresarial de la región inserto y trabajando con esta universidad. Así es, y Seremi, y también que los empresarios confíen en los estudiantes. Más de alguna vez a usted en su casa, a sus hijos le ha pasado que estudian
5 años de carrera, 4 años de carrera, salen al mundo laboral sin experiencia. Obvio que salen sin experiencia, porque muchos de ellos solamente se han dedicado a estudiar. Es muy difícil conseguir el tema de la experiencia, porque se pide egresado con experiencia. Entonces, lo que necesitamos en el fondo, y le consulto a usted, es que los empresarios confíen en estos nuevos profesionales, que entreguen el espacio para poder desarrollar los conocimientos y mezclar un poco lo que es la experiencia de muchos de aquellos que no fueron a la universidad o que no estudiaron en centros de formación profesional con estos jóvenes que vienen con los contenidos frescos, digámoslo de alguna manera. Entiendo que fue el doctor Aldo Valle, el rector de la Pontificia Universidad Católica, no, de la Universidad de Valparaíso, el que señaló este concepto de la bidireccionalidad. Y obviamente, yo dije, hay una responsabilidad del mundo académico ya de generar confianza, pero también hay una responsabilidad del mundo empresarial. Y yo quiero aprovechar estas cámaras de televisión, porque también se nos preguntó, aquí en esta mesa, en este comité ejecutivo, hay un variopinto grupo que de alguna manera representa tintes ideológicos, características sociales, políticas, económicas de la región. Pero no están los empresarios. ¿Por qué no están los empresarios? Yo quiero ser claro y categórico. Hemos hecho varias reuniones con el mundo empresarial invitándolos. Ellos quedaron de participar, de nombrar una persona. Nos queda el diálogo del 29, 30, 31. Yo aprovecho las cámaras y el programa de televisión para señalarle al mundo empresarial, a los representantes, los que quieran participar, que están abiertas las puertas porque necesitamos escucharlo y conversar con ellos. Y que se involucren, ¿no? Exactamente, eso se trata. Que se involucren. Necesitamos su visión y su punto de vista. Así es, porque ellos también pueden demostrar cuáles son las necesidades que existen en el mundo empresarial y en la región y en el desarrollo. Y un detalle, ya, supongamos que yo entiendo también las obligaciones de cada persona, no siempre tiene que pensar que uno no quiere, a veces simplemente la agenda no lo deja. Terminado el trabajo, el comité ejecutivo, no se acaba el vínculo y el diálogo de la universidad con el mundo social de la región de Aysén, sigue y se proyecta en el tiempo. Esto es, digámoslo, ad eternum, o sea, no va a acabar con el comité ejecutivo y en algún momento tenemos que encontrarnos con el mundo empresarial y con el resto de los integrantes del comité ejecutivo, porque hay que seguir dialogando de cara a la gente a propósito del avance y del trabajo universitario. Así es, que bueno, porque así la gente también se va quedando tranquila. Exactamente. Sobre todo los papás que tienen hijos que están egresando, que están recibiendo sus títulos universitarios. Todos merecen una oportunidad para desarrollarse y eso es lo que queremos en el fondo, generar empleo y desarrollo en nuestra región. Uno de los temas que se trataron y bastante importante fue el tema de desarrollar competencias en el área de la docencia, la investigación. Son varas bien altas que pone esta universidad. Y un tema importante también es la innovación. ¿Cómo se vislumbra la innovación en esta universidad estatal? ¿Cuáles son los componentes que debería involucrar específicamente en una región como esta? El famoso I más D más I, ¿ya? Que de alguna manera es yo creo que la piedra angular. Voy a repetir una frase, yo también he sido un aprendiz, soy profesor de enseñanza media y como representante del mundo político en el comité ejecutivo, junto con Aportar, he aprendido también, y hay una frase que se ha repetido: una universidad que solamente se focaliza en el pregrado y en las clases no es universidad. Una universidad tiene que vincularse con el medio, tiene que desarrollar investigación y tiene que abrir nodos de innovación. ¿Ya? Y la innovación no es, ese es un concepto que me gustó mucho, no como una asignatura, como un subsector, como un ramo que tomamos aislado del resto, sino la innovación permeando todo el currículum. Da lo mismo si aquí vamos a dar medicina, glaciología, pedagogía en inglés, ya, pero independiente de la asignatura que usted tenga, la innovación como un valor transversal que se trabaja en todo el currículum. Yo creo que ese es un elemento muy importante y ese ya, porque nosotros en el comité ejecutivo estábamos dando definiciones más o menos amplias, ya después será tarea del rector y su equipo de trabajo ir haciendo las bajadas y las definiciones más específicas, pero no es un ramo la innovación, es de alguna manera un objetivo transversal al desarrollo curricular y al desarrollo de la Universidad de Aysén. Así es, y desarrollando también, me imagino, competencias en el emprendimiento. Absolutamente. Para que los estudiantes también puedan generar empleo, fomentar nuevos negocios, impulsar a la región desde distintos puntos de vista. O sea, ¿no? En el fondo tocamos cuál va a ser, cuando tú me dices innovación, es que está todo entrelazado. Tocamos el modelo educativo. ¿Qué voy a hacer yo como docente de una universidad que pretendo que sea de altos estándares y que al final sus estándares tienen mucho que ver con lo que yo voy a hacer en la sala de clase? Simplemente entregar contenido, como dijo un rector que puso para eso, don Giovanni Daneri, perdón, fue el que dijo para eso, mejor cerramos la universidad porque en el Google encuentro todo el contenido que yo necesite. Y en un
un pendrive yo puedo colocar miles de datos. Lo que necesitamos, a propósito de innovación, un modelo educativo que ayude a desarrollar competencia, entendiendo estas habilidades cognitivas y también valores y actitudes para el ciudadano que estamos formando. Muy bien. Y me imagino, Seremi, también que vincule esta relación entre los docentes y el estudiantado. Yo le quiero agradecer, se nos pasa volando. Absolutamente. El ¿Ya se terminó ya? Qué corto. ¿Se terminó? Mire, corto, podríamos corto. Seguir conversando con el Seremi, pero ya estamos terminando este programa. Nos quedan muchas instancias más todos los jueves a las 9 de la noche a través de Santa María Televisión, de poder seguir conversando y acercándole a usted hasta sus hogares cómo se va proyectando esta Universidad Estatal de Aysén. Recordamos el saludo a los asistentes de la educación. Buen punto. Exactamente, y al grupo Huella Sureña, los niños que realmente se sacaron, hay que aplaudir de pie el talento artístico de estos chiquillos. Así que bueno, va nuestro abrazo para ellos y a usted. Lo dejamos invitados para el próximo jueves a que nos acompañe en este programa Juntos Construyamos la Universidad Estatal de Aysén. Muchas gracias y buenas noches.